per nerviosisme, per responsabilitat, per lo que sigui, se fan aquests trits i lamentables fallos que fan que l'equip no puntui. Errades com aquestes s'interpreten o s'avouen des d'un punt de vista de nervis, d'ansietat i de quan la necessitat és imperiosa la de guanyar, de vegades apareixen coses com aquesta. La culpa és de tot el grup, de jugadors, cuerpo técnico. Esto no es ante que el Nano esté haciendo cosas mal, los jugadores tampoco están haciendo las cosas correctamente. Entonces lo mejor es que se reúnan en el vestuario, que las cosas se tengan que decir y que entre todos saquen el Mallorca. Quitaría gente de arriba, estamos jugando con dos delanteros, un 4-4-2 que al principio le empezó funcionando porque se creaban bastantes ocasiones de gol y se llegaba. Pero yo creo que ahora sería más apropiado colocar a Marco en la media punta, renunciar a un delantero centro, jugar con un media punta para tener más gente ahí de creación y poder crear jugadas y llegar. Yo demanaría, sobre todo en el jugadores, que fessin un exercici de responsabilitat. Que venga un entrenador, que vuelva otra vez ahora a darles, no sé, nueva técnica, nueva táctica, nuevas características, nuevas ideas. Yo creo que es un poco peligroso. Yo creo que puede pasar. Creo que no es la solución. Yo digo que creo que hay soluciones sin llegar a tomar esa medida. Creo que el Nano está capacitado, sabe de fútbol muchísimo. Y yo particularmente, canvis a darrera hora, malgrat que l'any passat, que ja era una situació dramàtica total, serà bé de sobte, espero que no sigui necessari i crec que no hauria de ser. Però jo crec que con un ajuste i un poquito de insistència i no desanimar-se, crec que se puede reconducir i no passar apuros com passamos el año pasado. I si han de posar el 200%, posen el 200% pel que falta de temporada. Salvar la temporada el més dignament possible i l'any que ve que es centenari ja veurem el que fa el club. Ho vaig dir a començament, ho vaig dir a mitjans i fa una sèrie de setmanes. Equip per mantenir-se de sobre. Hay veces que cuando toca la campana, como suele decir, la campana toca para mal y bajas. Así que yo creo que 9 puntos más que suficiente.